goma y chorros de agua, la policía intentó contener a miles de personas que protestaban contra una reforma jubilatoria que impulsa el gobierno del presidente Macri en el Congreso. En un intento por detener la discusión parlamentaria, los manifestantes lanzaron botellas, piedras y volcaron vallas. Como resultado de los disturbios, decenas de personas, incluyendo varios agentes, resultaron heridas. Al regresar en Noticias Telemundo,